Yo realmente creo, me gustaría que ganara EcoFox, no porque sea 2-0, sé que me va a costar convenceros de que no es porque sea un 2-0, sino porque me gustaría que ganara EcoFox una partidita más, hombre, que queda muy feo que haya una victoria solo. Pero aquí parece que no perdemos el tiempo y tenemos ya aquí el draft de esta segunda partida. Inu, estás conmigo, ¿no? Sí, sí, totalmente quitan a esa Frognivia porque no la quieren ver ni en pintura. Banean a Vladimir el equipo de EcoFox. Coméntame esto un poquito, que voy a beber agua con calma, ¿vale? Así que habla tranquilo, relajado. Bueno, tampoco nos duermas. Vale. Voy a ver agua. Y nada, el baneo de Irelia, que está siendo bastante presente en estas últimas jornadas de la LCS. Y Rek'Sai por parte del equipo de EcoFox, que lo que veía era bastante importante ese Rek'Sai para el equipo de Apex, que veíamos a Scream, que era una auténtica locura, y Malzahar por parte del equipo de Apex, un Malzahar que está siendo también bastante importante en estas últimas jornadas, está siendo muy piqueado. Y por último Sivir, bastante curioso, el equipo de Apex que intenta first piquear a esa Nidale, lo hace bastante importante. Se me ha hecho raro, perdón, el ban de Sivir por parte de EcoFox, ya que es quizás el campeón que les ha dado la partida, bueno, junto a Víctor, ¿no? Sí, sí, los dos. A lo mejor seguramente, como el equipo contrario tenía el first pick, a lo mejor no querían arriesgarse. Pero es que hay tantas cosas abiertas. Raiz ahora mismo, no sé si lo tienen permitido jugar, no estoy seguro. Creo que está deshabilitado porque campeones nuevos y rework serios creo que eran 2 semanas completas. Dos semanas, ¿no? Si no más. Pues a lo mejor nos equivocamos, campeón. No. Es que lo han piqueado, por eso te lo digo. Tú no te regla número uno del caster, Inufiroz, siempre tienes la razón, nunca te equivocas. Y si te equivocas es que la gente te ha entendido mal. Kim, que va a repetir con Talilla, y esta vez va a ser Ash para Apolo. Sí, ahí vemos Ash, que es bastante, bastante fuerte. Ahora, precisamente, yo creo que es al contrario. El equipo de Apex es el que está buscando el late, y el equipo de EcoFox, con esa karma, aseguran bastante ese support y bastante bien. Nar, que les ha dado la vida en la partida anterior. Me encantaría ver a Kayle con Teemo de carry y con un Akan. Me encantaría ver eso. Cosa que creo que no me va a dar. No debería pasar. Son ese tipo de cosas que es mejor guardar para cada uno, para tus adentros. Sí. Que deciden piquear desde EcoFox. Tienen el top, tienen presuntamente el support, si nos pasamos en la partida anterior, pero bien Canon podría jugarla Frog sin mayor complicación. Elise, Víctor, vale, pues ahora ya sí que está colocado. Dejan en la de carry para el último pick con Sivir baneada y Ash piqueada. Te va a quedar Jhin, que Jhin con Elise funciona muy bien en cazadas. Pero sí, quizás sea más idóneo coger Lucian por el tema de movilidad. Sí, aparte Lucian es un campeón que ahora mismo está muy bien. Sivir era uno de los más fuertes, por no decir el más fuerte de este meta, junto con Ashe. Y poquitos más carries quedan ahora mismo en el que estén en el meta para piquear. Veremos a ver qué cogen Apolo y Special, sobre todo para ese top y para ese support. Y al final van a optar por Alistar y Yaoi. Madre mía del amor hermoso, la que puede liar. Lo que me extraña de eso es el Alistar, no la Yaoi. Que conste, que Alistar, sí. Recordemos que después de los cambios que reducía el daño a la mitad en lugar del 70%, perdió mucho potencial de dive, mucho potencial de cara a aguantar diveos y meter pechito dentro de una pelea. Pues sí, y la hoy fijada, y tendremos también a Special con Alistar. Creo que va a ser la primera y la hoy que voy a castear, y tengo el hype por las nubes. Buf, pues en la partida, me acuerdo la semana pasada el equipo de Team Liquid, que la piqueaba y era un auténtico destrozo. A lo mejor se hacía un 4 contra 1 y al final se libraron. Creo que perdió el equipo de Team Liquid con el piqueo de Yaoi. Y creo que lo hice con Juste. Y fue un auténtico destrozo, la verdad. Era entrar ella y tenía que salir todo el mundo porque o salían o muertos o tenían que salir corriendo. Yo me crucé contra una Yaoi, no sé si fue ayer o antes de ayer en solo Q, una partida que jugué. ¿Quién me mandaría a jugar después de una semana sin jugar? Me metí en ranked y me crucé una Yaoi y en el día que hacía saltaba en medio, le daba a la R. Y yo, con 200 de armadura, me hacía los tentáculos 1300 de daño en 2 segundos. Joder, no, la verdad no que... No sé por qué, o sea, eso de que no sabes de dónde te llegan las hostias, pues lo mismo con tentáculos, que son más grandes. A mí, curiosamente, también me pasó que bueno, no estaba muy acostumbrado a jugar Yaoi,
Y una de las veces que tenía la maldición puesta, me fui a vaquear, estaba mirando yo otras cosas, estaba mirando la tienda, me había escapado poca vida y de repente, ¡plas! Muerte. Y yo, digo, ¿cómo? Digo, ¿qué ha pasado? El tentaculazo que te aparece al lado. Claro, y me empezaron a flamear, clarísimamente entendible, pero bueno, fue una curiosidad. Y al final optan por Karma Support y el Lucian, lo que tú decías. Y bueno, finalmente tenemos aquí los rosters completos de campeones para esta segunda partida del último Best of Three de la noche. Tenemos a Ila hoy en manos de Reyes, Rim jugará con Ida Lee, King repite con Talilla y Apollo Special, que irán con Ash Alistar, Podrid de la Season 1. Mientras que parte de Cofox tenemos a KFO con Nar, Hard, que jugará Elise. Si no recuerdo mal, tenemos a Froggen con Víctor, Keith con Lucian y Big con Karma. Sí, la verdad es que ha sido dos composiciones de equipos bastante buenas. Luego, por ejemplo, me ha sorprendido el equipo de Cofox, porque no es una setup que precisamente tenga que ganar sí o sí en el en late game, porque por ejemplo Víctor es un campeón que sí es cierto que necesita un poco de daño, pero por ejemplo Lucian es un campeón totalmente de early. Karma, Lucian son súper fuertes, Elise es también muy fuerte en early game, y a ver cómo lo plantean los dos equipos. Yo creo que ahora mismo el Echo Fo no está a gusto con la composición que tienen. En cambio, el equipo de Apex, con esa Talilla, que es un auténtico destrozo en early. Y con el first pick de Nidalee sobre todo. Exactamente, eso va a ser muy, muy, muy importante. Bueno, arrancamos con la que podría ser la última partida de la noche. Creo que yo lo dudo, Inu lo duda y todo el mundo lo duda, pero puede ser la última partida de la noche. Así que quién sabe, chicos, Echo Fox contra Apex 1-0 para los de Froggen. Partida que yo, con que sea la mitad de larga que la anterior, te juro que me hago fan de Froggen. Meta tú Froggen en el pecho. Yo la verdad es que le seguía mucho, me gustaba mucho como jugador y aprendí, sobre todo viendo sus streaming aprendí a farmear. Y es bastante guapo también. Que yo creo que es una de las cosas más importantes del juego. Y luego el tema de la posición es muy bueno también. Es un jugador que mecánicamente hablando, No es que destaque y no es que precisamente sea muy bueno por eso. No, pero es como era Hotshot GG en su día, ¿no? Que a nivel de cabeza, a nivel de ver las cosas y a nivel de entender el juego, sí que destaca, ¿no? Sí, sí, ahí era donde sabía perfectamente que era su potencial. Y a mí me gustaba mucho. La verdad es que, hombre, es cierto que ya los años pesan en el League of Legends y que lleva mucho tiempo compitiendo, pero aún así está demostrando que tiene nivel para estar en el CS. Que lleva y la hoy. Lleva ¿cuál lleva? La de la velocidad de movimiento cuando te quita el 30% de vida. La que suelen llevar los Yasuo, ¿no? El Yasuo suele llevar con la de la guerra. Eso. Lleva la que lleva Ryze, la que también alguna vez lleva Vladimir, cierto. La que alguna vez lleva Cassiopeia. ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. La verdad es que hipeado y intrigado me hallo con esta maestría, con esta Illaoi. A ver qué tal lo hace Rey. Igual se ha puesto la maestría por su nombre y ya está. Que dice, mira, queda bien rayo con rayo, punto. Y ya está, ¿sabes? Que yo tengo amigos que juegan en base a eso. Sí, veremos a ver cómo lo plantea este ya hoy con esa maestría. Y a ver, sobre todo, la fase de línea. A ver cómo... Yo creo que King lo va a pasar bastante más fácil que Froggen. Y enfrentamiento 2 contra 2 va a ser bastante complicado. Ya hoy que va a hacer, va a estar con ese cambio de línea, lo va a tener más complicado que Nar. Y a ver cómo lo plantean los dos equipos esta fase de líneas, la verdad. Hombre, muy bueno, interesante la partida. Es que tiene ese sustain a base de los latigazos o tentaculazos, o como lo queramos llamar, el castigo de Dios, me gusta llamarlo a mí cuando me pega en la cara. Y tiene ese sustain extra que sí que le puede ayudar, y en 1 contra 2 no lo pasa tan mal. Igualmente vemos cómo vaquea, supongo que optará por usar teleport directamente a los minions de la calle inferior, de cara a aguantar la torre y poder pusearla. Ahí va, ¿no? ¿Ha tirado teleport abajo? Sí. Ah, vale. Digo, le falta el teleport y no veía dónde, que Alistar ocupa mucho. Pero bueno, otra vez estos cambios de líneas. Ambos junglas haciéndose el buffo rojo. Otra vez mi cámara favorita. Tus tres cámaras favoritas. Qué bonito. La de en medio por lo menos salen cosas, ¿eh? Tampoco muy interesante. La guerra entre una araña y un super golem de estos. Que tampoco hay mucho combate ahí que vayamos a ver. La torre de la calle superior que va a asegurar Echo Fox ahora en cuanto le apetezca a KFO. Y a ver si abajo hace lo propio el equipo de Apex. Ahí está, una torre fuera. Uy, esta torre y otra torre fuera. Muy interesante, sí, lo que estamos... muy emocionante, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora mismo es el intercambio de las torretas.
Que eso demuestra una vez más que quieren alargar la partida a los dos equipos. Pero analizándolo, yo creo que el equipo de Apex le vendría muchísimo mejor ahora mismo alargar la partida más que el equipo de KOFOX. Es cierto que tiene un Froggen y es cierto que también tiene a Anar, que Froggen tiene a Viktor, pero es que el equipo de Apex es que absolutamente todos escalan súper bien, la verdad. Cualquiera del equipo es escalable al final de partida. Yo creo que va a determinar mucho en esta partida el hecho de los dragones. El primero que va a ser el Infernal y sobre todo el hecho de tener los objetivos. En el momento que veamos algún tipo de pelea y sea uno de los dos el que tenga la ventaja, ojito con el equipo de Apex. De momento, eso parece que quiere empujar también una torre más cada uno de los equipos para evitar sacar del mapa esas torres exteriores. A ver si Rey busca aquí el sustituto. También venía KFO. Y cuidado que KFO es el que puede estar un poquito fuera de posición. Le pega con el guantazo contra la pared. King que le espera al otro lado del muro. Y a ver si KFO, que no tiene el salto, se lleva además un torretazo. ¡Ojito! ¡La ¡Wow! primera sangre se ha llevado la diosa de los tentáculos, Rey! Con Illa hoy. ¿Qué había hecho KFO? Se ha equivocado por completo, por ruta de escape, por todo. Yo creo que no era la mejor opción de todas, la verdad. Y el equipo de Apex, que lo que va a hacer ahora mismo es juntarse e intentar tirar esa torreta. Y no me extrañaría la segunda. Y vemos aquí la repetición. Que KFO intentaba esquivar esos tentáculos de Rey. No hacía el doble salto con Nar. Se pegaba ese torretazo que le sentenciaba. Y al final era entre todo el equipo el que lo reventaba. Bastante bien por parte del equipo de Apex. Y KFO que no era de las mejores opciones, la verdad. Bueno, Yo. dragón infernal, primero de la partida que se empieza. Los chicos del equipo de KOFOX, es verdad que bueno, el otro de la partida tampoco es la panacea para ganar las líneas, pero es gratis, están bastante lejos todos, a excepción de Rip, que llegaba siguiente dragón de aire y va a Toma cortar ya. el back. Sí, la verdad es que lo intercambian. No creo que sea favorable para el equipo de Apex, ni mucho menos, y sobre todo por el buffo siguiente, que es el de nube, que no le viene bien ni le viene mal tampoco a ninguno de los dos equipos. Pero analizando un poco, por ejemplo, la fase de línea le ha ido mucho mejor a Nidalee, que lleva 11 millones de ventaja. Luego los demás no es que tengan mucha ventaja entre uno y otro. Pero cuidadito con Illaoi, que puede pegar muy fuerte. Se ha llevado la primera sangre. Puede tener algún tipo de ventaja contra Nar. Y en el momento que haga un uno contra uno, si Illaoi tira la ulti antes que Nar, Nar lo va a pasar bastante mal, Bonda. Sí, además, de verdad, sabemos que si la hoy cuela una buena ulti es prácticamente pelea para el hoy, a no ser que todo el mundo salga de la zona de peligro. Pero bueno, aquí está. De hecho, estaba buscando aquí Echo Fox rotando a ver si encontraban ahí la hoy fuera de posición. Pero Rey que se ha echado atrás, ha vuelto a base. Ha dicho yo aquí no me quedo por si acaso. Y parece que quieren pusear la torre de tier 2 ambos equipos también. No, no se cansan de pusear torres estos. Sí, es curioso porque normalmente eso es. ¡Ahí va! Uy, 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 el uno contra uno otra vez de Froggen, que está teniendo un déjà vu con la partida anterior. Sí, yo creo que ese prende de King le va a pasar factura. Bueno, hay que le ha arrancado un poquito el alma. Sí, totalmente, ¿eh? Fíjate que es que qué Uy, daño uy, 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 tienen, ¿eh? uy. Qué miedo da, mía, qué guantazos pega. Además va a ir a por cuchilla negra de primer objeto. Que a la mínima que te pega un par de tortas te baja la armadura muchísimo y no te Sí. esperas el daño de Illaoi hoy. Y yo creo que también, aparte, hay mucha gente que no calcula el daño de Illaoi simplemente por los tentáculos que salen un montón. Y aún así, es que es un campeón a batir. Yo creo que lo peor que puede tener ahora mismo Illaoi es la fase de línea. Y precisamente no lo está pasando para nada mal. Es cierto que los minions precisamente no es que sean buenos en el minuto 8-21. Pero sí es cierto que su contrincante no lo está pasando precisamente bien tampoco. Han tenido Ojito, ese que cambio de tenemos línea. cazada sobre especial, destello fuera de la zona de peligro. Pero hoy el cabezazo al minion para coger rango, muy buen pulverizar para quitarse a Hard de encima. El último tick de la tormenta de Víctor no va a ser suficiente. Y a ver que llega. ¡Ah! ¡Oh! Froggen se ha llevado la kill sobre especial.
qué arte, qué elegante, cómo lo hace el midlaner. Ojito que el stun es bueno sobre Rey. Rey recibe también, pero se mete con todo y Hard, que tiene que salir fuera. ¡Ay, ay, ay! ¡A puntito la lanza! ¡Madre, el amor hermoso y el tentáculo de Ingon! ¡Qué mala leche que iba a pegar ahí al suelo! Ahí creo que ha visto su vida pasar en diapositivas el jungla del equipo de Echo Fox. Y buena, sí, sí, buena jugada, ¿eh? La verdad es que Hard se escapaba ahí bastante bien. Tiraba de cadera para esquivar la lanza y sobre todo también el tentáculo que estaba en el suelo. Y el equipo de Ipes que bueno, que lo ha intentado por todos los medios, al final no lo ha conseguido, pero ojito, porque ahí Rey tiraba muy buen TP, intentaba ayudar al equipo con todo lo que pudiera. Lo que pasa es que estaba muy atento Froggen para tirarle W encima con el TP y no han conseguido mucho. King, que estaba bastante acertado con la W, y seguramente se vayan a llevar esta primera torreta. Especial, que lo que va a hacer es zonear a Froggen a diestro y siniestro. Madre mía, vaya daño. Se acaba de llevar al pobre Froggen. Y eso que, no, pero que solo pasaba a mirar. Esto de que ponga la otra mejilla, yo creo que a Froggen no le va a hacer mucha gracia, porque yo creo que le mata con la vida que tiene ahora mismo. Bueno, aquí lo vemos que viene haciendo uso Shrimp aquí de estos auto-attack reset que tiene Nidalee cambiando de forma. Se ha llevado la guardia instantáneamente y ahora rota la torre de la calle superior. Ojito que se mete con todo especial, el knock-up es bueno sobre Big. Big que le arranca en el alma y se la lleva esta vez King. 2000 de oro arriba, va a aumentar la distancia más a un Apex. Apex sí que está jugando mejor esta partida, pero sí, claro. Es que la partida anterior ha hecho lo mismo, pero luego se les ha olvidado que había que tirar el nexo para ganar. Exacto. No sabían. Yo creo que lo que podríamos definir a Apex es que no saben de terminar la partida. No han sabido terminar la partida con dos inhibidores, no han sabido terminar la partida cuando tenían ese buffo de varón. Y lo han pagado muy caro, porque el equipo de Kofo lo que tenía era una composición basada en late game y en alargar la partida todo lo que pudieran. Y al final es lo que han conseguido. Froggen se ha sacado la piturra, ha llegado también el carry y ha jugado súper bien. Y Kofo ha tirado unas ultis bestiales. La verdad es que lo han jugado todo, ellos tres muy bien. Ojito que llega la flecha y pasa ahí rozando a Froggen, ambos señores de la calle central. Aquí sí que ha estado atento el cámara, para hacernos aquí el seguimiento de la flecha. Aquí sí. Pues precisamente estaba pensando de eso. Digo, joder, digo, qué rápida está ahí la cámara. Yo creo que se ha enterado de la primera vez que se lo hemos dicho y sí, no ha pasado más. Le he hecho una perdida entre partidas y le he dicho, tío, estadme más atento, anda, por favor. Claro. Y nada, mientras tanto, Echo Fox que se intenta hacer ese heraldo que le va a venir bastante bien a NAR, la verdad. Quizá un poquito tempranero, ¿no? El heraldo lo está volviendo generalmente más minuto 15-18, ¿no? Más o menos entre ese intervalo, para que dure hasta un minuto 35-38, más o menos, ¿no? De cara a una partida larga. Pero claro, este minuto 11, minuto 31, ya no habría heraldo. El buffo del heraldo, perdón. Yo creo que Echo Fox se ha motivado aquí, diciendo que la partida va a durar menos que ese tiempo. Sí, y qué buena rotación hace el equipo de Apex, intentan pusear un poquito la zona del medio y luego se reúnen los cinco en la torreta de abajo porque saben perfectamente que no pueden pararle. Y aún así el equipo de Echo Fox lo hace bastante bien, se va a llevar esa segunda torreta del top. Pero ojito ahora con la defensa de los dos equipos. No sé si el equipo de Apex Está Froggen solo defendiendo, bueno, a llegar un poquito más, se tiran contra la gota Froggen. Froggen puede desaparecer y Rey se ha llevado la kill sobre el mid laner del equipo de Echo Fox. Este dive lo ha hecho fácil Apex. Esto lo hace la partida anterior y viene a hacer la partida de minuto 22. Sí, totalmente. Torre de inhibidor, minuto 12 para ambos equipos. Puede ser inhibidor para ambos equipos. Madre mía, se acaba de ir por los aires la flecha. Así que se ha ido un poquito a cuenca. Y Shrimp, que está persiguiendo, tira la lanza. Iba a decir lanza la lanza, pero hubiera quedado un poquito muy troleíño. Así que nada. Uy, Rey, que te ha sido la boca del lobo. ¿Qué haces, compañero? Los tentáculos que pegan. ¿Cómo acaba de dejar a un golpe de vida a KCO? Pero que alguien me explique qué tipo de daño es el de los tentáculos, que es daño caos como el Warcraft 3. Es que no lo entiendo. Pasan a través de todo. Es una locura, ¿eh? Es que es muchísimo daño que tiene ya. Hoy se enfrentaba a Nar y a Lucian, que precisamente no están faltos de daño. Con ese pico, con esa espada corta y con todo el daño que tiene ahora mismo Nar. Podrían haberla volado, pero aún así era un 2 contra 1 y lo intentaban hacer por todos los medios. Han hecho un intercambio de inhibidores los dos equipos. Curioso, la verdad, porque me sorprende muchísimo, sobre todo por Echo Fox, que nos están acostumbrando a
una media de 40 minutos por partido. Si no les revientan antes. Y la verdad es que la partida pinta ser rápida. En el momento que uno de los dos haga una picia y se puedan avanzar con esos minions, perfectamente se puede acabar la partida. Maraña, madre mía, el daño que tiene Elise es brutal. Le salta con el trapeo en la espalda de Rim. Ya puedes correr, amigo. Salta. Salta a los golems. No le puede perseguir Hard. Qué bien lo había hecho. Y el daño que tenía Elise solamente del busteo inicial. Sí, ahí con el cucún que le había. Se lo había tirado precisamente a Melee con el flash. La verdad es que lo hacía bastante bien. Era un daño tremendo. Yo y al creía, final Nidalee. Yo creía Inu que le quería robar el cangrejo. Y de sí, repente con un smite, tira, ¿no? ¿Verdad? Se tira en la boca y digo, ¿pero qué hace este loco? Claro, le tiraron smite y solo intentara robar y consiguiera la visión, pero nada. Ha pasado totalmente del cangrejo y ha ido por la pantera. Bueno, por la tigresa en este caso. La araña que se come al gatete. Vamos a ver aquí este bufo rojo que asegura Hard por la mínima, porque están aquí tanto Apolo como Expecia para hacerle la vida imposible. Y a mí lo que me da miedo es esa Illaoi, 108 minions, cuchilla negra completada. Camino, supongo que Illaoi sí que será el Sterak, ¿no? En lugar del mazo helado, ¿será mazo helado? Yo creo que será el mazo helado. La verdad, le viene. Bueno, sí, efectivamente, al final. Hablabas de Gnar, ¿no? No, de Illaoi. Ah, de Illaoi. Bueno, también puede optar por mazo helado para que no escapen, pero no le veo tanto, la verdad. Yo creo que. Yo creo que no. No creo que estará como Gnar. Pero aún así, fíjate la ventaja que tienen los dos Toilener, ¿eh? Ahora mismo un enfrentamiento uno contra uno, ¿quién lo ganaría? Yo creo que Illaoi, ¿no? Sí, claramente Illaoi, suerte por la cuchilla negra que le va a dejar la armadura de Gnar, la va a convertir en mantequilla. Sí. Y luego, por ejemplo, entre un enfrentamiento uno contra uno entre King y Víctor. Y Víctor yo creo que lo va a ganar Froggen, claramente. La verdad. En el momento que. Que Kim falle la habilidad es mucho más fácil que la falle Víctor. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, precisamente no es que tengan mucha ventaja el uno al otro, tienen un ítem acabado, tienen el farmeo exactamente igual. Y están en un momento en la partida en que Víctor está subiendo y Kim también. Kim también está jugando bastante bien. Veremos a ver cómo lo plantean los dos equipos con esta. Con este pusido que han tenido. Y hoy, ¿qué le ha pasado a King? Ojito que puede morir, ¿eh? Nada, al final hace bastante pupita el Super Minion. Y la ventaja de Cafeo es que lo puede matar a la distancia, mientras que Raze tiene que meter cuerpo a cuerpo sí o sí. Y a ver qué planteamiento tienen ahora mismo en la fase central. Porque el equipo de IP sigue teniendo esa torreta, primera torreta del medio. Y el siguiente dragón que va a salir el océano, que le viene bastante bien a los dos equipos, la verdad. Bueno, el caso me apena porque no vamos a ver dragón de tierra en esta partida, que sabemos que el objetivo ha sido algo muy recurrente en la partida anterior, de cara a pues, esos dos nasos que hemos tenido, los dos dragones antiguos. Entonces, espero que los dos siguientes que salgan después sean de fuego los dos. Uy, la flechita a puntito de impactar. Acaba de perder gran parte del engage. El equipo de Apex puede tener problemas. El sacrificio que es bastante bueno. Impacta toda la espada, toda la chepa, tanto de Rim como de King. Destello del mid laner. Y la verdad es que Apolo está jugando. Perdón, Apolo. Que dice está jugando bastante bien con este Lucian. Sí, y luego Apolo ha fallado dos ulti. Está jugando. Mejor posicionado que en la anterior partida, porque lo tiene que hacer con una ace que precisamente escape no tiene. Y tiene que tener mucho cuidado el equipo de Apex, que Froggen está empezando a coger objetos, ¿eh? Ojito. La verdad, seguramente ese tomo amplificador se evolucione en un relay. ¡Uy! ¿Dónde vas? Aguanta, porque se ha tenido que usar el destello que hice a través del muro. Pero tenemos fiesta en la otra parte del mapa. Hard, que tiene problemas. Hard, que recibe el extenuar. El daño de Froggen es bastante bueno, pero Expecial lo mitiga con este ultimate de Alistar, que aguanta bastante. ¡Uy, uy! El uno contra uno, Cave. El ulti de Rey, que falla, pero le acaba de arrancar el alma a Lucian. Le está pegando, le golpea, sale de la zona de peligro. Le va a salir un tentáculo, a ver si le impacta. ¡Uy, uy, uy! ¡Que le ha pegado! ¡Le salta con el destello! ¡Ahí la chica de los tentáculos! ¡Que lo va a matar! ¡Oh, ha fallado el último! ¡Ha fallado el último! Veremos si le spawne un tentáculo y lo mata, que sería bastante, bastante divertido. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No, se va andando porque sabes lo que le espera. ¿Te has escuchado a ti lo que te pasó a ti en una partida? Sí, sí, dicho, sí. No me la juego, que me despide. Y además en ranque, ¿eh? Fue, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esto sí, la LCS es como Ranked, más o menos, ¿no? Con sus más y sus pros y sus contras, pero se parece mucho a Ranked, sí. Ay, qué graciosa la skin de Taliyah. No había visto ese cervatillo que estaba ahí. Qué curioso. Que nadie ha jugado Taliyah en 2 meses y de repente se está jugando, entonces... Si yo la verdad es que es un campeón... Una, imagínate la skin. Sí, yo es un campeón que lo empecé a ver por un midlaner que se llama Lucian, que lo juega casi a la perfección, la verdad lo juego muy bien. Sí. Y es un campeón que la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por las mecánicas que tiene, me gusta mucho. Y seguramente se vea muchísimo más ahora en el competitivo. Y es un campeón, es que se parece mucho a Twisted Fate en el fondo, la verdad. Lo único que les diferencia es el stun de la carta, pero en la movilidad es que los dos son buenísimos. Madre mía, qué rápido ha estado el sprint aquí. Hard que puede tener problemas, le salta el buffo azul, lo usa de trampolín para escapar del peligro. Y a lo mejor quiere pusear ahora la calle central de nuevo los chicos de Apex. De hecho, mira cómo cae esta torre. 7 torres a 4. Se está repitiendo lo que pasó en la primera partida. Veremos si esta vez ha aprendido la lección Apex e intenta cerrarla antes. Sí, el equipo de Apex que... ¡Wow! ¡Wow! ¡El engage! ¡Madre mía! ¡Hart! Acaban de borrar, compañero, a Apolo, que empieza a picar con este segador de esencias. Se viene King en el 1 contra 1 contra Kate. Kate que grasea, Kate que salta de un lado para otro. El extenuar es muy bueno contra Rim y tiene bastante daño. Pero KFO no tiene el ulti, no tiene la furia cargada a Rey, que le está partiendo el alma a Froggen. Froggen que está ralentizado, no va a poder escapar de aquí. Destello fuera. Es Rim que puede perseguir con Nidalee, tira la lanza, no impacta sobre nadie. Final de recuento de bajas, solamente ha muerto Hart. Y a ver si... Bueno, pues Dragón, el de agua, también va a ser para Apex. Poquito a poco se está desmarcando el equipo que quiere la venganza. Sí, ahí veíamos que el equipo... Bueno, veíamos que el equipo de Apex iniciaba bastante bien. Esa ulti bastante dudosa frente a Lucian. Elise, que era tremendamente volada del mapa y arrastrada. Kane, que llegaba ahí a intentar matar a Lucian. Llegaba en la ayuda Big con una muy buena extenuación. Y Froggen, que al final con la ulti de Yaoi y demás tenía que flashear para intentar escapar, porque era una auténtica locura el daño que tenía, la verdad. Y el dragón de Océano, que se lo ha conseguido el equipo de Apex. Bueno, el siguiente de nuevo será dragón infernal, será el segundo infernal de la partida. Si cae en manos de Fox, pueden pasar cosas. Porque un Lucian con la build de petar armadura, un Nar, un Elise y un Viktor con 2 dragones infernales, ya empieza a ser lo que se conoce como serious business, ¿no? Ya asuntos serios. Pero claro, si cae en manos de Apex, pues se notaría bastante esa diferencia de oro, se notaría bastante más. Sobre todo de cara a Illaoi, que mírala ya con el Sterak, la cuchilla negra, y que a mí no supongo ahora del rostro espiritual. Sí, la verdad es que ahí, luego por ejemplo, tanto Nar como vaya, joder, cómo estoy con la voz ahora, lo siento. Tanto Nar, yo creo que ahora mismo irá por el iba a decir rostro espiritual, por el GA, y veremos a ver ya hoy con esa cuchilla ahí, negra ahí, y con... Que viene el castiguito de King a KFO, y llega también la lanza que le pega a través de los minions. Muy buen lanzazo KFO, que va a acabar yéndose al pozo. Kill limpia, fácil, sencilla para King. Y limpiando visión de la zona del Nasor, el equipo de Cofox. Ya que, bueno, tampoco podían llegar a salvar a su compañero, pero vamos a ver si sacamos algo positivo de esta jugada. Sí, la verdad es que ahora mismo, hombre, hacer otro. Uy, la flecha que le ha pegado a Froggen en la carita, viene también el combo especial. Froggen, que no ha tocado el suelo. Otra kill sencilla, y esto puede ser de nuevo el inhibidor. Puede ser 2 inhibidores para los dos chicos inhibidores. De Apex. Sí, tienen el abajo abierto también. Totalmente. Ahora mismo ha sido Froggen el que ha sido un poco descuidado. Personalmente, viendo el equipo que tenían, yo hubiera optado por el limpiar en vez de por el fantasmal. Uh-huh. Porque una de las iniciaciones que tiene el equipo es... Esa hace. Cuidado, que es bastante bueno. Madre mía, los espectaculares del infierno. Menudo guantazo le acaba de pegar. Otra kill más para el equipo de Apex. 2 inhibidores abajo del lado de Echo Fox. Y quiere intentar acabar la partida, o por lo menos llevarse estas torres de Nexo. Partida minuto 23.
Uy, 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 cuidado que puede estar aquí el terror. A ver qué café tiene la barrita cargada. ¡Ah! ¡Cuatro contra el muro! Contra la base, pero no va a poder hacer nada más. Les falta daño a los chicos de EcoFox. Rey, que se está curando una barbaridad con esta y la hoy. King se ha llevado la kill sobre el pobre de KFO. Siguen los cinco miembros de Apex vivos. Veremos si pueden intentar finiquitar la partida. Se han llevado la torre del Nexo. Esto es suficiente por hoy. Vámonos a base y mañana será otro día. El equipo de Apex, que la verdad es que ha renacido de sus cenizas, que ha renacido de esa partida tan larga que han tenido contra el equipo de EcoFox. Y una cosa de la que nos tiene acostumbrado el equipo de EcoFox, que es o perder muy, muy pronto o ganar muy pronto. Esta partida está muy, muy puesta arriba para ello. Está muy complicada y no creo que sea igual. Y aquí, por ejemplo, vemos en la repetición que Special hacía una buena iniciación, le estuneaban para que no hiciera esa Q, y veíamos el daño tremendo que tenía ahí ella hoy, que era una auténtica bestialidad. Se conseguían llevar ese inhibidor, al final era Nar el que también moría, le quitaban primero el GA, el Guardian Angel, y después le mataban. Eran dos kills y los dos inhibidores, bueno, contando la de Frogger, eran tres kills. Y el equipo de IPES, que ahora mismo lo único que tiene que hacer es ir arriba y avanzar. Y curioso que se vayan a rushear el barón. Bueno, se lo pueden hacer realmente, pero veremos si aquí se puede venir el throw. Hard está por la zona. Special, que estaba zoneando, colocando visión, le arranca el alma, se lleva el alma de Liz debajo. Viene también ahora King con este murito. Pig, que muere. El Nashor, que no se ha reseteado porque tenemos aquí a Rey tanqueándolo todo como si le fuera la vida en ello. Pero ojito, porque Liz puede tener problemas en el arrancar almas de Rey, que no sé si lo ha lanzado, y se tira con todo. Wow. Destello a través del muro, está como una puñetera cabra, y la kill Rampage para esta isla hoy, que vamos, y finalmente se lleva el Shutdown Froggen, el Nashor, que se tiene que llevar el MVP de esta partida, que está bajándose a todo el equipo de Apex. Tenemos teleport también de KFO, y el Nashor que se resetea finalmente un 1-2 favorable a los chicos de Apex. Yo creo que aquí se ha demostrado el hecho de que el equipo de Apex no tenía claro lo que querían hacer. No se han querido rushear el barón. Han intentado defenderlo únicamente Rey, que mataba a Hart y conseguía al final la kill, pero a cambio de su vida. En cambio, eso, el equipo de Apex no ha podido terminar el barón, le quedan 2.500 de vida. También luego Nidalee se intentaba salir de ahí y lo tanqueaba Alistar, el único que le estaba pegando era King, y al final no consiguen absolutamente nada. Lo único que era una kill completamente muerta, que no era de importancia, y aquí vuelve a la carga del equipo de Apex. Vuelven a probar, tanto fue el cántaro a la fuente, y veremos si puede hacer un poquito la épica aquí el equipo de EcoFox. Hard, tienes que meterte ya o no vas a llegar, amigo. Llegate el teléfono por parte de Rey, a ver si Hard lo intenta. ¡Ha esquivado! ¡Lo ha robado! ¡Madre mía! Rey y Hard, que le acaba de dar la vuelta a lo mejor un poquito a la partida, por lo menos es un golpe de aire fresco. Pero Hard, de mi vida, lo ha robado in extremis. Ojito, que la partida se pone interesante. Parecía que estaba muerta y el varón, aunque me tachen de... Bueno, siempre lo digo, pero que es una frase que me gusta mucho y que la llevo muchísimo a Solo Book, que es que el varón pierde más partidas de las que gana. Voy a llamar a Barbecue, le voy a pedir permiso para decir esa frase. Espera. Ya estuve hablando con él la última vez, que bueno, que hubo un chico que no le hizo mucha gracia que lo dijera, pero... La verdad es que yo soy partidario El sacrificio, como castiga. Le castigo menudo al lance, se acaba de llevar Frog en el pobre por pasar un poquito cerca. Y a ver si consigue aguantar. El chico. El pequeño Froggen, que es el que lleva las dos kills del equipo, las lleva él. El Nashor de Hard les puede haber dado la vida o un respiro. Aquí la replay, ¿no? Sí, aquí veíamos perfectamente que se intentaban hacer el varón. Ese golazo que metía Ace con la. Con la flecha, y justamente cuando bajaba de rape Eli, se llevaba ese bufo de varón bastante bien por su parte. Era volatilizado al final, y curiosamente eran los dos Nidalee, le sacaba ventaja de... Dos dragones infernales en Victor. Ojito, ¿eh? Vamos a ver, porque Keith estaba contra el muro, no va a poder escapar, pero se mete con todos. 4-2 favorable a Apex, tienen que huir. Uy, qué uy, bien. Que viene el escudito Karma, pero se viene con todo el rim. Está muy loco y puede venir la contra, el contraataque y la lanza que no impacta. Escudito de Karma para todos, chicos, vámonos a casa. No está mal jugado por parte de EcoFox esta acción. Asegura el segundo dragón infernal. El siguiente también va a ser infernal.
Está on fire esta partida. Sí, la han jugado bastante bien. La verdad es que, curiosamente, el equipo de EcoFox no da por vencida esta partida. La verdad es que es una diferencia de oro no muy importante. Son 6.000 euros de diferencia en el minuto 28. Es cierto que son 6.000 de oro, pero el equipo de EcoFox, que de nuevo está demostrando que esa diferencia de oro no es tan importante. Tienen dos buffos de dragón que le vienen genial, sobre todo lo que tú decías, a ese Víctor. Y a ver cómo lo plantea. La verdad es que ahora mismo un fallo de cualquiera de los dos equipos puede determinar la partida. Se le han regenerado los dos inhibidores al equipo de EcoFox. Lo único malo es que no se le puede regenerar las torretas, obviamente, porque si no estaríamos aquí hasta las 1000, conociendo al equipo de EcoFox. Pero seguramente puedan empezar a limpiar un poquito. Veremos a ver cómo lo plantea. Bueno, el dato importante de esto es que ya tenemos también el Mikael en manos de... no me sale el nombre ahora. De Karma Leches, de Big, perdón. Y tenemos el Mikael y tenemos también el Fajín de Mercurio en manos de Kate. Entonces, a la flecha de Asia ha perdido quizás un poquito de importancia, ¿no? Un poquito de impacto en tal y como está la partida. Sí, la verdad es que curiosamente ha fallado dos flechas bastante importantes. Luego, por ejemplo, Apolo precisamente está jugando muy bien posicionado, está haciendo bastante daño y está siendo muy participativo en el equipo. Lleva más del 50% de... Uy, se ha ido el bufo de Nasor, finalmente un power play triste de 1300, madre mía, qué feo. A ver si puede llegar y hacer la épica, qué feo. ¡Ay, que nos han tirado! ¡No! Se equivoca y ha tirado a los dos al frente al equipo enemigo, que no va a poder conseguir nada. Cae, sale el ángel guardián, ahora no se puede escapar. Sí, destello fuera, la lanza que la esquiva. King, que se tira muy buen trampolín. King está dominando y ahora va a surfear la ola, persigue al equipo. Pero Frogger se da la vuelta y lo borra. Madre mía, el daño que tiene Víctor. ¿Y por qué Hard está vivo? Hard, que ha rezado tres Ave Marías y algo más, porque si no, no se hubiera escapado de su vida nunca. Pero bueno, el daño que tiene Víctor, dos dragones infernales, y es que aún le faltan objetos por construirse. Tiene solamente Relay, Bastón del Vacío y su objeto de jungla, obviamente. Pero que es que aún tiene dos huecos y acaba de borrar por completo a King. Ha sido una auténtica bestialidad. Víctor también, que está jugando súper bien. Froggy nos está deleitando. Vemos aquí en la repetición que intentaban pusear esa torreta del medio, esa ulti iba para Haro o para Froggen, se ponía adelante K-Flow, intentaba escaparse por todos los medios, esa ulti K-Flow, que se quedaba completamente solo el pobre con la torreta del medio, tenía el Ajo Guardián, intentaba escapar con ese flash y al final era con ese trampolín King, que era lo sentenciaba el pobre y mejor que no hubiera tirado flash, la verdad. De todas formas, el equipo de EcoFox, que está reduciendo un poquito la ventaja, está adelantándose un poco en las líneas y sobre todo poniéndoselo un poco difícil al equipo de Apex. Veremos a ver cómo, si el equipo de Apex intenta pelear ese tercer bufo de Infernal, que como lo coja el equipo de EcoFox, esto a lo mejor puede ser un 0-2 o un 2-0 en este caso. O bien va a intentar pelear en ese bufo de varón, intentar pelear sobre todo esos dos inhibidores que tienen abiertos. Tema importante, Inu, a Keith le quedan 10 minutos de Will. Al minuto 40 esta Will de Lucian no es tan efectiva y ya requieres un poquito una Will quizás algo más estándar de AD Carry, como es ese filo infinito y algo más de sustain. Veremos si puede alcanzarlo, a ver si EcoFox consigue cerrar la partida antes. Los dos objetivos que spawnean prácticamente a la vez. Puede haber tortas. Sí, sí, y aparte luego, por ejemplo, lo que me estoy fijando es que está teniendo muy mala suerte Nidalee. Va 0-0-11 y hubiera sido mucho más importante y hubiera tenido mucha más importancia al principio si hubiera llevado alguna kit. La verdad es que es un 95% de porcentaje de participación en las muertes. Y veremos a ver lo que hace ahora el equipo de Apex. Lo que está optando ahora mismo es por intentar hacer esas dos torretas de inhibidor, pero al final intentan recolgar un poquito. Bueno, muy curioso. Que está, tenemos el Nasor a 35 segundos, tenemos el Dragón Infernal, que sería el tercero para EcoFox, en 47 segundos. Yo creo que es momento de calmarse, de empujar líneas y de no cometer locuras, porque decisiones bajo presión, pocas se toman pocas. Exacto. Y luego, aparte, es muy curioso que Illaoi se vaya a hacer el guantelete en el minuto 33, cuando se suele hacer de los primeros ítems.
Pero eso sí, como coja a Karma o como coja a Froge, eso va a ser un no escapar incluso a Lucian. En el momento que también le pueda pillar, lo único que va a tener de escape es el dash. Pero, y Illaoi se puede tirar para adelante perfectamente. Entonces, cuidadito con Illaoi, que va a ser muy importante en este momento de la partida. Bueno, el Nashor que ya apareció en la grieta, el dragón infernal que aparece ya. A ver qué quiere hacer el equipo de Cofox, si lo quiere pelear. De momento lo comienza Apolo, llega Slim también por la zona. Y hombre, lo quieren pelear, no, está metiendo la sexta. ¡Oh! Froger no ha borrado completamente el dragón. Sí que es verdad que se lo ha llevado el equipo de Apex, pero no tienen midlaner. Esto puede ser el Nashor fácil y gratuito. Bueno, fácil no, porque con Apolo y con Illaoi se puede liar bastante, bastante lo que viene siendo parda. Veremos cómo reacciona el equipo de Apex, veremos si tenemos flecha disuasoria o si quieren pelear esto. Sale fuera Hard, pero ¿dónde ha sido, amigo? Uy, Illaoi, que la puede liar. Rey, los tentáculos han golpeado una vez. Vamos a ver qué puede pasar aquí. Vicky sale de la zona de peligro. ¡Madre mía! Tentaculazo. Rey se ha ido la kill sobre Café y está en retirada ahora. La lanza de Slim se lleva la kill de Pig. A ver si puede saltar. A puntito Rey de quitarle también el alma. La maraña para disuadir un poquito a Rim y Froggen. ¿Dónde ha sido Froggen? A la boca del lobo de la pantera. Shutdown que se lleva Slim. Y Hard, aquí, que va a ser el siguiente. Gana un poquito de velocidad con esto, esquiva la lanza, pero de aquí no te vas a ir a ninguna parte. Contra la pared y Srimp, racha de asesinatos para Nidalee. Y esto creo que puede ser la partida, o por lo menos los tres inhibidores, que indirectamente es la partida. Sí, los tres inhibidores van a ser los que van a sentenciar esta partida. Minuto 35 de partida, 16-4 con esa, claro, ventaja, van a acabar, de oro. Van a acabar ya. Yo creo que van a acabar directamente, aunque los tres inhibidores hubiera sido también buena opción. Bastante buena partida por parte del equipo, de los dos equipos. Se la jugaba ahí EcoFox para intentar hacer el varón, que bueno, que le salía bastante mal, aunque en la primera vez eran ellos los que lo robaban. Y el equipo de Ipex, que bueno, lo que nos tenían acostumbrados, intentaban ganar la partida al principio, no dejaban que se alargara e intentar dejar cabos sueltos como en la partida anterior. Y un equipo de EcoFox que la verdad es que no me ha disgustado en esta partida. No, precisamente no es que hayan estado jugando mal. Es más, en el early han estado ganando en un momento. Pero Srim ha estado bestial, ha estado muy participativo, ha estado súper fuerte. Y de ahí, yo de creo. El first pick, ¿no? Inufidos, la prioridad que le han dado a Nidalee, lo tenían claro. Han dicho, vamos a coger a Srim, vamos a darle una jungla que pueda hacer carrito, que pueda tirarse para adelante y pueda llevarse el equipo a la espalda. Y ha estado impresionante. Unas lanzas muy acertadas, buenas iniciaciones. Y demuestra que porque Nidalee, la gente decía, no, es que después del nerfeo a la W no la vamos a ver nunca más. Pues creo que Srim tiene algo que comentarte, compañero. Lo ha hecho de maravilla y claramente sí. Supongo que sea el MVP de esta partida por la participación y las muertes que ha tenido. Sí, yo creo que el player of the game va a ser claramente Srim. O si no, el segunda se lo daría a la de Carry, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es Apolo. Apolo, gracias, que ha jugado bastante bien y ha solventado sobre todo los errores que había tenido en las partidas anteriores del posicionamiento, que había estado jugando bastante mal con Lucian, ha jugado muy bien con Ashe y a ver lo que nos depara esta tercera partida. Bueno, ¿tú quién crees que se la puede llevar? Sinceramente debería llevársela Apex, debería por nivel mecánico y por varias cosas más. Esta segunda partida han sido mucho más contundentes, han cometido mucho menos errores y quitando los dos dragones infernales, que es lo que les ha dado un poquito de ventaja a EcoFox, aún así va muy, muy por detrás en oro. Así que realmente creo que Apex son los favoritos en este enfrentamiento. De hecho, es que 1-13, 1-14 que van EcoFox, era complicado apostar por ellos, ¿no? Desde en primera instancia. Así que, salvo sorpresa, debería ser una partida similar a esta. Sí, la verdad es que en esta partida vemos la composición de equipo que first piqueaban a Nidalee. Llegaba el equipo de EcoFox y contestaba con ese Nar y esa Karma, que eran dos picks bastante buenos. Repetían a Nar en la partida anterior. Después cogían a Talilla y a Ashe, o Ashe, el equipo de Apex. De segundas cogían a Víctor y a Alice, el equipo de EcoFox. Y por último, esa Illaoi y ese Alistar que ha sido completamente destructivo. Y el equipo de EcoFox con Lucian. Mira que tenía mi reserva sobre lo de Alistar, pero la verdad es que le ha dado un muy buen uso. Y ha sido determinante en varias peleas, buenas iniciaciones, sobre todo a la hora de zonear. Veíamos un engage que ocurrió en la zona de dragón. Y mira la diferencia de oro. Ha habido ese momento en el que ha recuperado con el robo del lazo, sobre todo ha sido gracias a Hard.
lo que les ha dado un poquito más de aire a los chicos de Cofox. Mucho daño por parte de Froen, pero es que mira la diferencia de daño en jungla. Es que Nidalee ha hecho una auténtica barbaridad. Sí, son 7.000 de oro, 7.000 de daño de diferencia, que ha sido una auténtica locura. Y la verdad es que ha estado muy presente. Es que ha sido un 2 contra 1, o una 3 contra 2, o un 4 contra 3. En todo momento, Nidalee ha estado muy presente. Ring ha jugado una partida tremendamente buena, por no decir casi perfecta. Y la verdad es que ha sido el desencadenante, porque ha jugado muy buen early. Y Nidalee en esos momentos es cuando más lo necesita. Y a EP es que no quería ni que en pintura terminar ver a Ecofox a final de partida, porque precisamente es donde son más fuertes. El equipo de EP es que ha solucionado el tema del posicionamiento de Apolo, sobre todo, y King, que ha jugado bastante bien también. Y veremos a ver a quién le dan el Player of the Game, que es lo único que falta. Sí, veíamos aquí cómo están con las dudas, supongo que lo anunciarán ahora en breve. Es que esta partida no dio otra cosa. Aquí tenemos una acción repetida. Sí, aquí veíamos la repetición. ¿No? Sí, exacto. Tiraban esa torreta de inhibidor, intentaban intercambiar esos dos inhibidores, que ahí volaba totalmente Froggy, y simplemente luego intercambiaban. Y ya hoy que se enfrentaba a Nar y a Lucian. Aún así acababa escaldada y se escapaba, y también salía bastante escaldado Nar. Era luego ellos dos los que terminaban el inhibidor, y su equipo, en este caso el equipo de Apex, el que acababa por la zona de arriba, y después se hacía el dragón de nube. A priori, lo de cambiar inhibidores no les ha salido también a Ecofox como... O sea, perdón, lo decía también a Apex, porque realmente tenía mucha más facilidad estrenar a la hora de matar a los Super Minions. No podía hacerlo igual de bien y la hoy, de hecho recibía mucho daño más de una ocasión. Pero aún así es que en ese tiempo en el que Ilaoi estaba obligada a estar en línea y baja de vida, Ecofox tampoco ha intentado rentabilizar eso, no ha intentado sacar nada a cambio, y simplemente ha sido una bola de nieve enorme que se ha formado aparte de Apex, y ha sido el problema. Mira, la flecha sobre la kill sobre Froggen cae desencadenado final de la partida, entre comillas. Sí, este momento en el que Froggen estaba ahí debajo de torre, y yo creo que ha sido la única flecha que ha sido buena que haya acertado Apolo, y aparte de eso ha sido desencadenante de tirar esa primera torreta del medio de inhibidor, que luego se juntaba al inhibidor de abajo, y la verdad es que los metían bastante dentro al equipo de Ecofox. Aún así, le robaban el buffo de Barón, le volvían a salir los dos inhibidores, y yo creo que ahí en ese momento se han asustado bastante el equipo de Apex, porque tenían miedo de que se pudiera repetir lo de la partida anterior. O sea, ha querido ir a por todas, ¿no? Digamos que sí. En el peor de los casos te pasa como la partida anterior, en el mejor de los casos lo que te ha pasado en esta, ¿no? Que has conseguido remontar la partida, cerrarla como deberías haber hecho la anterior, y dejarse de tonterías, porque sabemos que Ecofox yendo por detrás y Ecofox a la larga te la puede liar, porque con Froggen dirigiendo la partida, hay que decir que no lo hace nada mal. El problema es que mecánicamente están por detrás, pero si mecánicamente pierden partida, pero la alargan hasta el punto de que una sola rotación o una buena teamfight les decida todo, es lo que les pasó en ese 1-0, que ahora, por suerte para ellos, han conseguido remediar. Sí, exacto. Yo creo que la mecánica donde más se nota es la fase de línea, porque es el enfrentamiento, sobre todo, el 1 contra 1, 2 contra 2 en la línea, y es donde más se nota la mecánica del jugador. Vemos aquí, al final le han dado el Play of the Game a King. Yo no estoy de acuerdo. Habrá sido por el daño del equipo, pero porque su equipo ha hecho muy poco daño. El único que se acercaba en daño era Srimp con Nidalee, pero sí. Es que Ash ha hecho muy poco y la OI también ha hecho bastante poco. Sí, King ha estado muy presente también en las teamfights, ha sido muy decisivo con... Muy buenos muros, eso sí. A nivel de daño sí. No tanto, pero los muros sí que han sido bastante importantes. Y aparte luego con la W también, cuando se intentaba escapar Nar, y luego eso también en la línea del top, que también ha cazado, creo que ha sido a uno de ellos, no estoy seguro, creo que ha sido a Froggen. Pero bueno, yo personalmente se lo hubiera dado a Srim, porque ha tenido mucha más presencia y ha tenido un daño muy parejo a él. Además ha tenido un KDA perfecto, que no ha muerto, por lo tanto yo se lo hubiera dado a él. Yo, bueno, aquí no lo comparto, pero bueno, ellos son los que deciden y ya está.
Nah, yo creo que me odian desde que los tiempos de la LFK yo les rebatí que todos los MVPs, porque para mí era uno en concreto, muy claramente, y siempre salía MVP otro en la League Championship Korea. Yo creo que desde ahí me la tienen guardada y desde entonces le dan MVPs a la gente al azar para que yo no quede bien. Creo que es eso que sí. Me odian, ¿no? En plan, van a hacer aquí un poquito el Grinch de la Navidad conmigo, me van a querer aguar la fiesta siempre. Pero bueno, nos queda una última partida, nos queda la partida decisiva. Veremos si Dash nos echa la mirada cero azul de Zoolander de vamos a pasar a la pausa. Porque están hablando más de esta partida de 23 minutos que de la anterior de 55. Exactamente, ha sido una partida de menos de la mitad de la anterior.